En el estado de Durango se tiene un registro que indica que de cada 10 tortillerías bien establecidas, hay 3 bajo una dinámica de informalidad, informó el presidente de la Unión Nación de la Industria de la Masa y la Tortilla, Antonio de la Torre, quien lamentó que se utilicen materias primas deficientes, lo que lleva a un producto de mala calidad. Informales en Durango y a nivel nacional estamos hablando de un 30%. De cada 10, 3 son informales. ¿Cuál es la buena noticia? De que a través de tantos años hemos estado luchando a nivel nacional para que haya un ordenamiento de mercado, y en la última reunión que tuvimos con la Secretaría de Economía manejó que si bien la pandemia tuvimos un problema de que la modificación de la norma oficial, que es la que controla el mercado y venta de la tortilla en México, pues se paró un tiempo, pero ya se retomó y ya el próximo mes va a salir publicada para su consulta pública. Y calculamos que el problema principal que hemos tenido siempre, el problema del ambulantaje, de toda la informalidad, y que nos resolvería muchos problemas, ténganlo por seguro que a partir de abril o mayo del próximo año estaremos en otras condiciones ya de mercado. Muchos dicen, oye, ¿para qué quieres una norma? Pues si no la aplica, no. Aquí acuérdense que ya hay una norma y que ya hay una ley que precisamente hace que se cumplan las normas. La ley de infraestructura comercial, esa ley, estamos hablando de que esa exige que se cumpla la norma. Entonces por eso a mí no me queda no me queda ninguna duda que sí se va a aplicar la norma que estamos programando de la en relación a la tortilla.